Y bueno, la muy polémica extradición de Ovidio Guzmán hasta los Estados Unidos, el hijo del Chapo, fue frenada una vez más. Hay un juez de distrito, Alexander López, que concedió una nueva suspensión provisional para evitar que sea entregado de manera inmediata a la justicia estadounidense, en donde es buscado por el delito de transportación e introducción principalmente de fentanilo. Usted sabe bien que el fentanilo es una de las drogas que más preocupa al gobierno de Estados Unidos, con una sobredosis de apenas 2 miligramos. Es suficiente para que alguien pierda la vida, y por lo menos en el año pasado 109 mil norteamericanos perdieron la vida por una sobredosis de fentanilo. Así que muy importante, es buscado por el delito, como le digo, de transportación de fentanilo, y esta medida va a estar vigente hasta el próximo 24 de enero, cuando se determine en una audiencia si se le concede la suspensión definitiva o no. Por lo pronto, el ratón, como le han dicho, permanecerá en el penal del altiplano en Almoloya de Juárez, deportado. Bueno, y el asunto es si está esperando ser deportado o no. Mientras que ayer en Ciudad Juárez, Chihuahua, agentes aduanales de los Estados Unidos entregaron a agentes de Migración y de la Fiscalía General de la República a Alejandro Tenascalco, supervisor de la policía de Iguala, quien era buscado por la Interpol por los delitos de delincuencia organizada y secuestro relacionados con el caso Ayotzinapa. Tras casi 9 años prófugo, fue detenido en diciembre del año pasado, luego de ingresar a territorio estadounidense de forma ilegal. De acuerdo con el grupo interdisciplinario de expertos independientes, Alejandro es considerado una pieza clave en este caso, ya que se encontraba a cargo de la operación policial en Iguala la noche que desaparecieron los 43 normalistas. Hablando del grupo interdisciplinario de expertos independientes, dos de ellos se reunieron ayer en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, también estuvo presente, por supuesto, en este asunto. Por otro lado, también el encuentro duró más de una hora y a su salida nadie dio declaraciones. Cabe recordar que a finales del año pasado, los integrantes de este grupo interdisciplinario de expertos independientes, pues lo que hicieron determinar es que no era posible saber el origen y la autenticidad de los mensajes de WhatsApp que Encinas presentó como base de su investigación en el caso Ayotzinapa. Y nos vamos ahora al también muy polémico caso de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Ciudadana o de Seguridad Pública de nuestro país. ¿Qué es lo que ha pasado con este hombre? Pues que ya habló en el juicio en su contra en una corte de Nueva York. Dijo que a 3 años de su detención se tienen que presentar pruebas de culpabilidad en su contra, o de lo contrario, este caso va a ser un fiasco. Añadió que en caso de que sea declarado culpable y se compruebe que utilizó su encargo para enriquecerse, su fortuna deberá de regresar a nuestro país. Sí. Se demuestra que recibía dinero, si él se quedaba con el dinero o había reparto del botín. Yo soy de la idea de que si estuvieron involucrados autoridades de Estados Unidos, que sean llamados a declarar y que participen. Y miren, el caso también de nuestro compañero Ciro Gómez Leyva y de la agresión que sufrió. 12 de las personas que han sido vinculadas a proceso están presentando también, bueno, son como presuntos autores materiales y han sido precisamente vinculados a proceso. Sin embargo, ninguno está acusado del delito de tentativa de homicidio por el ataque a Ciro. Por el momento, los cargos son delitos en contra de la salud y posesión de armas de fuego exclusivas del ejército. Por ejemplo, Pedro, que es el jefe o identificado como líder de esta banda criminal, pues ya el que encabezó el ataque y el narcomenudeo de armas, él sí ya está vinculado a proceso por estos hechos.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, arremetió nuevamente en contra del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por el feminicidio de la joven Ariadna. Luego de asegurar que intentaron encubrir el crimen, indicó que confía en que la Fiscalía General de la República investigue la falsedad de declaraciones de la Fiscalía de Morelos y que también la sancione en consecuencia. Esto, desde mi perspectiva, pues implica también, o debe implicar también, la investigación a los peritos de la Fiscalía General del Estado de Morelos y al fiscal del Estado de Morelos. Entonces lo dije, y ahora es más que evidente que lo que se quiso es encubrir un feminicidio. Bueno, y en el caso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, que ha sido acusada de plagiar su tesis y en la cual la FES Aragón, que es la institución en donde ella estudió, ¿qué fue lo que pasó? Que ya hay una persona sancionada. ¿Y sabe quién es esa persona sancionada? Simple y sencillamente la directora de tesis, la señora Marta Rodríguez Ortiz, que puso asesora de tesis. Gracias. Ya sabe usted que en estas transmisiones en vivo hasta el chícharo se cae. Pero bueno, estábamos platicando que la única sancionada en este caso es Marta Rodríguez Ortiz, que fue la directora de tesis de Yasmín Esquivel, y la UNAM la ha separado de su cargo por falta de probidad, por falta de honradez, después de que declaró que ella compartió precisamente esta misma tesis con varios alumnos. Al parecer no solamente fue el autor original, sino también la propia ministra de la Suprema Corte de Justicia. A través de un comunicado detallaron que la profesora cometió conductas contrarias a los propósitos y fines que persigue esta casa de estudios, considerando su expresa confesión. La directora de tesis dice que ha compartido y proporcionado el proyecto de tesis a un alumno y a otro. Mientras tanto, 33 distintos miembros de la UNAM firmaron una carta petición para que la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario intervenga en el caso y reitere que el título de Esquivel es falso para proteger la credibilidad de la máxima casa de estudios. Y mire, ayer también en Chiapa de Corzo, en esta entidad, fueron detenidos 269 migrantes, en su mayoría guatemaltecos, que eran transportados escondidos en condiciones precarias en la caja de un tractocamión. Policías estatales y guardias nacionales le marcaron el alto al chofer, pero este aceleró e intentó huir. Lo persiguieron por más de 2 kilómetros hasta que lograron detenerlo. El sujeto fue identificado como Germán N. y dentro de los indocumentados hay 20 menores de edad que estaban viajando solos. Personas que iban controladas de formas precarias en un vehículo tipo trailer. Se activó el protocolo de atención a migrantes y derechos humanos consistente en otorgar esa atención médica, psicológica, jurídica y sus alimentos. Se le marcó el enlace para una revisión de la aleatoria. Y mire, precisamente hablando de migrantes, es importante también comentarle que, se han aumentado de forma muy importante las solicitudes de refugio en nuestro país. Aumentan de forma considerable. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el 2022 anuló la segunda mayor cantidad de solicitudes, con 118,478, solo por debajo de las 129,741 que se registraron en el 2021. La mayoría de estos indocumentados se encuentran en Tapachula, en Chiapas, en los estados fronterizos, por supuesto, con nuestro país y en los Estados Unidos, por lo que han sido expulsados bajo la normatividad del título 42 y en la Ciudad de México, muy cerca de la Secretaría de Gobernación. Y
bueno con toda la información internacional. Saludo con mucho gusto mi querido Quique Villanueva. Quique, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Paco, ¿cómo estás? Un saludo hasta Madrid. Oye, te cuento que 8 personas murieron y varias están desaparecidas tras una alud en la región del Tíbet, en la cordillera del Himalaya. De acuerdo con medios chinos, la avalancha sepultó varios automóviles. Un equipo de socorristas busca a los desaparecidos, cuyo número exacto se desconoce. En octubre, unas 26 personas murieron del lado indio de la cordillera después de una avalancha en el monte Draupadika Dan 2. Policías de esta, de la ciudad, detuvieron un sujeto que viajaba a bordo de una camioneta en donde transportaba 7 armas largas, 200 cartuchos útiles y 150 bolsitas de plástico con lo que parecía ser cocaína. Esto en la colonia San Jerónimo Aculco, en la alcaldía de Magdalena Contreras. Los uniformados se dieron cuenta porque el hombre hacía cambios de carril bruscamente, esto en la supervía, además de no traía el cinturón de seguridad. La muerte de Antonio Monroy en el restaurante La Polar desgraciadamente no ha sido la única. Es una historia de un lugar que, bueno, tiene horarios de apertura irregular, que se presume que puede haber tráfico de drogas y tráfico de personas. Y finalmente en la alcaldía Cuauhtémoc, en este lugar, no ha habido nada más una muerte relacionada con esto. En el 2021, Fernando Jiménez perdió la vida a causa también de un acto de negligencia. Domingo 5 de diciembre de 2021. Fernando Jiménez, mesero del restaurante La Polar, tuvo un accidente dentro del establecimiento. Cuando intentó ir de un salón a otro por el elevador de carga, su pierna se atoró en el espacio que había entre el piso y el ascensor. Fernando intentó zafarse con una mano, con la otra sostenía su charola. En ese instante el elevador sucumbió a la planta baja. Fernando quedó prensado con una pierna cercenada y una lesión grave en su brazo izquierdo. Paramédicos lo rescataron y lo llevaron a un hospital privado, debido a que en ese momento no tenía seguro social. Nunca tuvo seguridad social de manera recurrente. Se le daba de alta y baja en el seguro social y en el día del incidente el señor no tenía seguridad social. Entonces era obligación de la patronal llevar a cabo el auxilio que se le dio. Después de acudir a 3 hospitales, Fernando ingresó al hospital de traumatología donde murió el 20 de enero de 2022. A casi un año de su fallecimiento, el abogado de la víctima acusa que no se ha reclasificado el delito. Okay, hay una carpeta de investigación abierta, primero se abrió por lesiones, a la muerte de Fernando Jiménez Espinosa, lo que sucedió es que se tiene que reclasificar el delito, un homicidio, al final del día, culposo, pero un homicidio. Y provocado por la negligencia de la empresa. Este martes, el abogado acompañado de la familia de la víctima acudió al Ministerio Público por un citatorio que recibió de la Fiscalía Capitalina, pero nadie los atendió. Hubo una remodelación por parte de la Fiscalía en Cuauhtémoc 5 a sus instalaciones, los cambiaron aquí a Cuauhtémoc 8 y, bueno, como les mandaron las carpetas de investigación en paquetes, lo que sucedió es que no encontraban nuestra carpeta de investigación. Fernando tenía 33 años. Trabajó en La Polar desde que tenía 17. Pese a esto, los dueños no han indemnizado a su familia. Hoy, la madre de Fernando pide a las autoridades justicia para su hijo. Y yo estoy solicitando justicia, que el fallecimiento de mi hijo no quede impune. Hasta el momento la empresa no nos ha ofrecido nada, respondido. Está impune este caso. Que le den agilidad a este trámite, que no quede impune. Desde hace 2 semanas, La Polar está clausurada luego de que en sus instalaciones se cometiera el homicidio de Antonio Monroy, de 59 años. Los presuntos responsables son 2 empleados del negocio que ya son buscados por las autoridades capitalinas. Para Imagen, Iván Mejía. Iglesias.
Saludo con mucho gusto con la pregunta del día y las redes sociales a mi querida Marlene Stahl. Marlene, ¿cómo estás? Paco, buenos días. Mucho gusto saludarte también a ti y a todo nuestro auditorio. 6:04 a través de redes sociales. Dígame, ¿está de acuerdo con el despido de la profesora que asesoró la tesis de la ministra Yasmín Esquivel? ¿Qué dice? Bueno, pues a través de @imagensea puede opinar con nosotros y decirnos utilizando el hashtag qué piensa de este y otros temas que también ahí le vamos presentando. El hashtag es Abre los Ojos y por supuesto también quédese aquí hasta las 8:00 porque hay mucha información que le vamos a estar compartiendo a lo largo de estas 2 horas. Regreso contigo, Paco, hasta Madrid. Y mire, mientras tanto, en Michoacán fue asesinado el subdirector de Seguridad Pública del municipio de Marcos Castellano, Hermes Eloy Escobar. Testigos aseguran que el mando policial se encontraba cuando 2 sujetos le dispararon en varias ocasiones. Perdió la vida de manera inmediata. En la zona de la agresión, elementos de la Guardia Nacional montaron un dispositivo para tratar de dar con los responsables, pero no tuvieron éxito. Y al menos 5 inspectores del ayuntamiento de Cuernavaca fueron grabados golpeando un taquero a las afueras de, bueno, al taquero y a sus hijas, imagínense nada más de lo que estamos hablando. Esto fue afuera del Congreso del Estado. Personal intervino para evitar que la confrontación llegara a mayores, pero también fueron recibidos de forma violenta por los inspectores. Al final de la trifulca, un jefe de inspectores llegó al lugar para pedir que los puestos de comida que están en la calle fueran retirados para regularizar, como lo prometió el alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui. Ayer también se cumplieron 4 años de la tragedia en Tlahuelilpan, ¿se acuerda ahí? Esta toma clandestina que estalló y cobró la vida de 137 personas, familiares también de las personas que murieron en ese 18 de enero, siguen recordando a sus seres queridos. Era alegre, era contento, estaba contento, era bien estudiado. Pues él estaba jovencito, apenas tenía 14, 15 años. Y yo no digo, ¿para qué se fue? A ver, por 2, 3, 4 litros de gasolina. No valió la pena. Así recuerda doña Maura a su nieto de tan solo 15 años de edad, que perdió la vida la noche del 18 de enero del 2019, durante la explosión de una toma clandestina de hidrocarburo en la comunidad de San Primitivo, en Tlahuelilpan, Hidalgo. ¿Qué habrá pasado? Después ya en la tarde, ya como a las 10, 8 de la noche, decían que había una llamarada de lumbre y ya se veía desde aquí y todo el paso lo taparon. Ajá. Taparon la carretera y entonces yo en ese momento me sentía desesperada porque yo quería echarme a correr e ir a buscarlo también. Estos 4 años no han sido fáciles para su familia. Con un moño blanco en la entrada de su casa, doña Maura dice que perder a su nieto tan joven y lleno de sueños es algo que aún no pueden superar. Mi hijo no se le ha olvidado. Luego a veces se pone bien borracho, bien borracho, luego anda triste. Nunca se le olvida. Él está triste, no se le olvida. Nunca. Mi mamá también está enferma. Por la tristeza, no quiere comer, no quiere hacer nada. La tragedia del 2019 marcó la historia de las familias de Tlahuelilpan, luego de que 137 personas perdieran la vida durante la explosión. Sin embargo, el robo de hidrocarburo en esta región continúa. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, durante el 2022 se registraron 95 tomas clandestinas en Tlahuelilpan, lo que lo posiciona como uno de los 23 municipios con mayor robo de hidrocarburo en la entidad. Pero fíjense que nosotros, toda la gente que perdió a su familia, toda la gente, todos los vecinos, toda la gente que se murió allí, están tristes. Pero fíjense que todavía siguen robándose la gasolina. Aquí. Para Imagen Noticias, ustedes, ¿no? Paula Hernández Arrazón. Y como le digo, esta Feria Internacional de Turismo tiene la presencia de los mejores lugares de la República Mexicana, de todos absolutamente. Y precisamente para ello y para que nos cuente qué es lo que están haciendo aquí, está con nosotros Alejandro Cañedo Priesca, que es el secretario de Economía y Turismo del Estado de Puebla. Mi querido Ale, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Estamos muy contentos. Gracias, gusto verte.
Traemos varios proyectos de la ciudad de Puebla. El presidente municipal, Eduardo Rivera, nos pidió venir a posicionar a Puebla en el tema gastronómico. Y hace un momento nos acaban de entregar la estafeta de ser capital de la cultura gastronómica de Iberoamérica, que es un título muy importante, que lo tiene Madrid, nos lo pasa a nosotros, y eso nos va a permitir mostrarnos en toda América Latina y también en España y Portugal como el lugar que puedes ir a comer bien. En Puebla comes y comes bien. Sin duda, la comida poblana, yo soy fanático, por supuesto. Ya no hablemos de los chiles en nogada, que quizás ya son muy conocidos, pero la cocina poblana es una locura. Es muy profunda, tenemos los moles, el mole poblano, el adobo, los tacos, las chalupas, los temporadas, los insectos, hay mucha comida y estamos acompañados de empresarios de Puebla que vienen a mostrar también lo que tenemos. El lunes de esta semana tuvimos una cena en la cual nos acompañaron restaurantes de Madrid, 8 de ellos, que van a tener ya un paseo gastronómico y van a tener gastronomía poblana y vamos a estar apoyándolos con recetas y con toda la manera de difusión. Entonces, 8 restaurantes mexicanos ubicados en Madrid son parte de este nuevo programa. Además de tener la cultura gastronómica y todo lo que tenemos para que los poblanos seamos los mejores anfitriones. Oye, y cuéntanos que además de todo no solamente es comida Puebla, ¿eh? Hay muchas cosas más. Hay muchas cosas, tenemos museos, somos la ciudad de los museos, tenemos también grandes lugares como el African Safari, como el Acuario Michin, contamos también con centros comerciales y también un clúster hospitalario. Tenemos diversión para todos, para chicos y grandes, siendo una ciudad que nos permite disfrutar en todo el tiempo del año. Y tienen ustedes también stand. Tenemos aquí, estamos apoyados por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. El secretario Torruco nos permitió presentar aquí la capitalidad y eso nos da un marco muy importante para todos. De verdad que muchas felicidades, mi querido Ale, y que la gente vaya y visite Puebla. Está más hermoso que nunca, tanto la ciudad, bueno, como todos los demás lugares tan hermosos y mágicos. Te agradezco mucho, querido Paco, y te esperamos en Puebla todo el año. Sí será, y ya sabes que siempre voy. Gracias, Ale. Gracias, Paco, gracias. Felicidades. Gracias, muchas gracias. Te agradezco mucho. Y bueno, pues como usted lo está viendo, de verdad están aquí todos los secretarios, por supuesto, de nuestro país. Y la verdad es que creo que gente muy, muy importante, cada uno con su oferta. Y sí te puedo decir una cosa, ¿eh? Yo creo que la estrella de esta Fitur sin duda está siendo México. Si volteamos ahí para que vean cómo está el secretario Torruco, que también, mi querido Alejandro, tiene un gran rating. Pero la verdad es que es una cosa maravillosa lo que se está viviendo el día de hoy en pues bueno, la alegría que tiene la gente de estar con nosotros aquí. Y mire, aquí tenemos junto República Dominicana, aquí tenemos junto, por supuesto, de este lado tenemos algunas líneas aéreas, atrás de nosotros está Argentina, del otro lado también está París, tenemos un montón de personas y la verdad es que a mí me da mucho, mucho gusto este asunto. Y tenemos otra entrevista más. Por favor. Hola. ¿Cómo estás? Encantada. Yo soy Lorena Larios. ¿Cómo estás, Lorena? Bien, ¿y tú? Es embajadora Larios. Francisco, dice Paco Sea. Ella, la embajadora es la secretaria de... Para la cooperación iberoamericana. De la Secretaría Iberoamericana. Paco, ¿sí? Un regalo es para Paco. Es una... Muchas gracias. Un regalito de pueblo. Muchas gracias. Gracias, Meale. Claro. Mexicana. Y estamos también, tenemos a otra personalidad, la embajadora Lorena Larios. Lorena Larios, que es la secretaria. Tú cuéntame, porque como estamos aquí al aire, no me aprendí el nombre, Lorena. Pues, Paco. Mi nombre es Lorena Larios, soy diplomática mexicana y en este momento soy la secretaria para la cooperación iberoamericana de la CEGIP. ¿Qué es lo que hacen? Estamos, bueno, nosotros estamos participando aquí en Fitur. Porque uno de nuestros programas de cooperación al cual invitamos a participar a alcaldías, a restaurantes, es el PIGA 2030, que es un programa de alimentación que reúne las cocinas de los 22 países miembros de la CEGIP. Te cuento, Paco, que estamos muy contentos porque esta mañana tuvimos un panel moderado por mí en el que participaron los ministros de Turismo de Paraguay, de Ecuador, de Andorra, la ministra de España, el secretario Torruco, y fue precisamente para hablar sobre el vínculo entre turismo y gastronomía. La CEGIP maneja la cooperación de los 22 países miembros en una diversidad de programas que van desde cultura hasta ciencia y tecnología, pasando por cohesión social.
¿Y por qué turismo? Bueno, porque el turismo tiene un componente aglutinador. ¿Qué significa esto? Pues que el turismo significa, es la primera relación del ser humano con el medio ambiente. El turismo y la gastronomía son un vínculo indisoluble que crean sociedades más resilientes. Y ese es el propósito nuestro al estar participando esta mañana aquí en Fitur Madrid. ¿Y cuántas veces se juntan? ¿Cuál es el cooperativismo, el mecanismo de cooperación? ¿Cómo se están juntando de forma habitual? Bueno, la Conferencia Iberoamericana surgió precisamente en Guadalajara, México, por una iniciativa de los gobiernos de México y España, acompañados de 18 países iberoamericanos, y en el cual también participa Portugal y Andorra. La Conferencia Iberoamericana a nivel de jefes de Estado y de gobierno se reúne cada 2 años en el país que ocupa la Secretaría Pro Tempore. En esta ocasión la Secretaría Pro Tempore la ocupa la República Dominicana y la conferencia se va a realizar el 25 y 26 de marzo próximo en Santo Domingo. Pues, embajadora, la verdad es que felicidades por lo que están haciendo. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y le vamos a estar dando seguimiento a lo que haces. Muchas gracias por el espacio, Paco. Un saludo a México y al auditorio. Te lo agradezco mucho. Y bueno, tenemos aquí a la estrella, por supuesto, de Fitur, que no lo dejan como si fuera Bad Bunny, no, nada más no vas a aventar celulares, mi querido Miguel. No, ¿qué pasó? Me da mucho gusto saludarte, Paco. Oye, cuéntanos, la verdad es que estamos muy contentos, el pabellón de México está llenísimo, los eventos que organiza México creo que son los que más gente tiene, creo que debe ser una satisfacción para ti. Claro que sí, es muy satisfactorio ver ahora el pabellón más grande de América y además 1,111 metros cuadrados es el más grande que se ha dado. Nos han acompañado hasta el momento 275 tour operadores, hoteleros, líneas aéreas de todas las áreas, rentacarros. Así que pues estamos muy contentos porque ha habido una gran unidad y eso es lo que hay que demostrar siempre. La unión hace la fuerza y ahora pues hemos tenido muchos eventos todos los días. Así que pues a ti te consta cómo hemos estado desde la mañana dándole y los resultados están a la vista. El año pasado cerramos con 27,418 millones de dólares, 11.6% más que en el 2019. Lo que quiere decir que la política turística que implementó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tuvo éxito y estamos trabajando y vamos por buen camino. ¿Qué pretendes lograr en esta edición? ¿Cuál es tu porcentaje? ¿A dónde quieres cerrar, mi querido Miguel? Seguiremos haciendo las negociaciones para que se siga incrementando. Lo que más nos interesa no es las corrientes turísticas masivas, sino que en el turismo de internación tenga mayor derrama económica para que haya un auténtico beneficio a la población local y de esa forma responder a la política que nos ha instruido el presidente de hacer del turismo una herramienta de reconciliación social. ¿Cuáles son las entidades que tú crees que debes de apoyar más? ¿A cuáles son las que digo, esta la quiero apoyar más porque le hace falta? Bueno, está pidiendo mucho el nuevo mercado, el nuevo perfil del turista ahora pospandemia. Está exigiendo más lugares abiertos, verdes, más tranquilidad, pero solo también con multidestinos, no solamente quedarse anclados en un lugar. Y entonces uno tiene que irse adaptando a los nuevos tiempos y al nuevo perfil del turista pospandemia. Estos multiturismos creo que tienen mucho que ver con el Tren Maya. Cuéntanos también cómo va, cómo lo ha recibido la gente. Ha habido mucho interés, han venido inclusive inversionistas que están preguntando las posibilidades de invertir en lugares aledaños a las estaciones, también con restaurantes, se les está dando toda la información. Pues hablar de 1,525 kilómetros en menos de 6 años es un récord. Revivir una vez más el transporte ferroviario es una exigencia que lo está haciendo los países más desarrollados. Y en México, pues qué bueno que fue uno de los programas prioritarios y ha sido del presidente de la República y estará terminado 1,525 kilómetros, 20 estaciones,
14 paraderos para atender a la población local para sus lugares de trabajo. También va a ser de carga, pero el tren turístico va a tener su restaurante, comida típica de la región. Va a correr 160 kilómetros y va a detonar el beneficio de la población para Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, entre otras actividades y otros proyectos que se están llevando a cabo en la actual administración. Una persona que nos está escuchando por acá en España y que quiere ir a la península de Quintana, a la península de Yucatán, ¿cuál sería para ti un recorrido que tú le recomendarías? Bueno, mientras no esté terminado el tren, pues tiene que ser por vía terrestre. Llegar a Mérida, se van a sorprender que ya es el cuarto lugar en inversión turística. Las maravillosas zonas arqueológicas, la gastronomía, luego salirse a Campeche para llegar a la zona amurallada, a Etznán, una zona arqueológica maya preciosa, seguir rumbo a Escárcega para llegar a Palenque en Chiapas. Ese es un circuito pues muy interesante, pero también hay otro que si le da por todo lo que es la Riviera Maya hasta llegar a Tulum, de Cancún, playa de Tulum, y luego llegar a Chetumal, donde hay la gran laguna de Bacalar, en donde es un lugar precioso. Hay todo, que mucho por hacer y mucho por ver y mucho por visitar. Les recomiendo siempre consulten a las agencias de viaje, no consulten redes sociales, que es a donde se está prestando los fraudes. Quien quiera viajar tiene a los mejores asesores, que se llaman los agentes de viajes, para que de esa forma puedan llegar y cumplir las expectativas. Oye, Miguel, ahora que venía platicando con los taxistas, que ya sabes que son un buen termómetro, me decían, oiga, ¿es que es seguro ir a México? Se ha incrementado el turismo, se ha incrementado el segmento estadounidense, canadiense, está focalizado donde hay problemas. Así que, pues afortunadamente se están llevando acciones como la Guardia Nacional, se están especializando en turismo para dar un mejor servicio y poco a poco habremos de ir resolviendo problemas añejos que ahora tienden a superarse. Todo está muy focalizado, ¿no? Las áreas turísticas, la verdad es que muy rara vez, yo creo que el 1% se ha presentado algún problema. Así es. Hay que ser realistas, hay problemas en todo el mundo, lo que pasa es que no hay que magnificarlos tampoco, hay que proteger nuestros propios intereses y seguir siempre creyendo en que lo que se está haciendo para beneficio de la población. Se está generando empleo, se está captando inversión, tan solo en el tercer trimestre del año pasado llegamos a 3.148 millones de dólares, superando todas las expectativas y la parte donde se había llevado a cabo mayor inversión, que fue en el 2017. Oye, gran responsabilidad la tuya, porque el próximo año el ingreso más importante va a venir de aquí. El turismo siempre seguirá siendo el gran salvavidas de la economía. Estamos ya con buenas divisas, lo repito, más de 27.400 millones de dólares y el haber crecido 11.6 más que en el 2019 se demuestra que pues vamos por el camino adecuado. Pues me quedo, Miguel, muchas felicidades y te lo digo no por, o sea, volteo y esto me da mucho orgullo y de verdad muchas felicidades por esto, que se hagan muchas citas de negocios, que mucha gente vaya a México. Pues así seguiremos trabajando y todavía mañana viene otro día intenso de trabajo. Un día fuerte. Gracias, Miguel, como siempre. Muchas gracias, Paco. Saludos. Gracias. Vamos a darle una vuelta al mundo. Oiga, le cuento que el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, ¿sabe qué? Arremetió nuevamente contra el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro por su supuesta responsabilidad en los actos violentos que sus partidarios realizaron el 8 de enero en Brasilia. Cheque los detalles. El presidente de Brasil, Lula da Silva, cargó de nuevo contra su antecesor Jair Bolsonaro por su posible responsabilidad en los actos violentos en la sede de gobierno. No sé si el presidente o el expresidente lo ordenó,
Lo que sé es que él tiene la culpa porque estuvo 4 años incitando al pueblo a tener odio, mintiendo a la sociedad brasileña e incitando a que el pueblo tenía que estar armado para garantizar la democracia. Lula dijo también que estaba convencido de que hubo complicidad interna en la invasión del 8 de enero, cometida por miles de seguidores de Bolsonaro. Esperaron una semana e intentaron un golpe, porque lo que sucedió aquí fue un intento de golpe de Estado, un intento de golpe de gente preparada. El mandatario perdonó a 13 uniformados un día después de que otros 40 militares fueran apartados de sus funciones en la residencia presidencial. Según el Diario Oficial de la Unión, el personal separado era parte del Gabinete de Seguridad Institucional responsable de asistir al presidente en labores de seguridad nacional y política de defensa. Los cambios ocurren mientras avanzan las investigaciones para determinar quién participó, organizó y financió la violenta invasión a los edificios de la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema. Más de 2.000 personas han sido detenidas desde entonces, de las cuales más de 1.300 continúan en manos de las autoridades. Imagen. Y en los dineros en el país, le cuento que el Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo, entregó recursos para el financiamiento de 120 proyectos académicos de instituciones de educación superior. Con esto busca continuar el apoyo a la investigación científica y el desarrollo tecnológico encabezado por mujeres. Esta iniciativa es parte del programa Investigadores y Científicas del Estado de México y renueva el compromiso del gobierno estatal con la igualdad de género al respaldar el talento y la creatividad de las mexiquenses. Y mientras aprendemos a hacer las cosas como niñas, ¿qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 18 pesos con 28 centavos a la compra y 19 pesos con 32 centavos a la venta. El euro, 18 pesos con 65 centavos a la compra y 21 pesos con 2 centavos a la venta. Oiga, ¿a usted le tocaron las maquinitas, las famosas chispas de la tiendita, en donde se hacían las filas para jugar entre todos? ¿Qué pasaba cuando alguien le ganaba? ¿Alguna vez quiso agredirlo? Y es que, mire, lo que empezó como un juego terminó en una tragedia en Veracruz. Un niño de 11 años asesinó a otro menor de 10, todo por perder en un videojuego. Al regresar del corte comercial, le tenemos toda la información completa de lo que pasó y todo lo que generó en la comunidad. No se pierda, estamos aquí en Imagen Noticias con Francisco Sea. El juez del Estado de México, Alfonso Alexander López, concedió una nueva suspensión provisional para evitar que Ovidio Guzmán sea entregado de manera inmediata a la justicia estadounidense, donde es buscado por el delito de transportación e introducción de fentanilo. Esta medida estará vigente hasta el próximo 24 de enero. El presidente López Obrador habló del juicio en contra de Genaro García Luna en Estados Unidos. Dijo que a 3 años de su detención se tienen que presentar pruebas de culpabilidad en su contra o de lo contrario el caso sería un fiasco. Añadió que en caso de que se compruebe que utilizó su cargo para enriquecerse, su fortuna debe regresar a México. Los 12 detenidos por el atentado a Ciro Gómez Leyva ya quedaron vinculados a proceso y con prisión preventiva. Ninguno está acusado del delito de tentativa de homicidio por el ataque al periodista. Por el momento, los cargos son delitos contra la salud y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército.
La UNAM despidió a la profesora Marta Rodríguez Ortiz, asesora de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, por causas graves de responsabilidad y faltas de probidad y honradez. Detallaron que la profesora cometió conductas contrarias a los propósitos y fines que persigue esa casa de estudios. Oiga, le cuento que el 19 de enero del año pasado, habitantes de la alcaldía Escapotzalco vivieron uno de los peores incendios de la Ciudad de México. A un año, el riesgo de otro incendio es latente por la omisión de las autoridades y de la alcaldesa. Además de eso, la inseguridad va en aumento. Veamos el trabajo especial de Efren Argüelles. Ha transcurrido un año del incendio por tarimas en exceso en vía pública, en Calzada Coltongo de la alcaldía Escapotzalco. 365 días de súplica de apoyo por habitantes de Azcapotzalco a su alcaldesa, pues el riesgo persiste. Ante la omisión de las autoridades en dicha demarcación, al llamado de auxilio, habitantes de la colonia Coltongo acudieron al edificio de la alcaldía. Ahí, en la explanada principal, nuevamente denunciaron con algunas medidas por temor a represalias. 19 de enero fue el incendio, que fue uno de los más grandes que se ha suscitado en la Ciudad de México. Denunciamos que las tarimas, la venta informal de tarimas que hay en Calzada Coltongo, es un peligro latente y un riesgo todos los días para los vecinos que habitamos en la colonia, y pues a un año no nos han atendido. La alcaldía Escapotzalco y su alcaldesa, Margarita Saldaña, realizan jornadas para atender peticiones de habitantes. Hasta ahí llegaron los denunciantes. Hemos acudido a todos los miércoles ciudadanos que realiza la alcaldía para ver el seguimiento, pero realmente no hemos visto ninguna acción que libere la vialidad y el riesgo que sufrimos. Imagen Noticias realizó un nuevo recorrido en Calzada Coltongo de la alcaldía Escapotzalco, en la colonia Coltongo. En el lugar se documentó la existencia de tarimas que obstaculizan el paso vehicular, el tránsito de peatones y ciclistas, además de generar conflictos vehiculares que, en caso de un nuevo incendio, complicaría la llegada de vehículos de emergencia. Habitantes de Escapotzalco también denuncian vivir bajo un clima de inseguridad. El robo a transeúntes se ha incrementado, el robo a casa habitación, el robo a comercios y ahora también las extorsiones que se han dado aquí en Escapotzalco. La verdad, la alcaldía ha sido omisa ante estas acciones, no ha hecho nada. Son denuncias y llamados de auxilio por habitantes de Escapotzalco ante el temor, la incertidumbre y el clima de inseguridad. En la cámara, Carlos Vázquez, para Imagen, Efren Argüelles. Oiga, la Fiscalía General de la República obtuvo condenas contra dos integrantes de la familia michoacana. Ambos fueron detenidos en octubre del 2012 e internados en el Centro Federal de Readaptación Social número 3 en Matamoros, esto en Tamaulipas. La sentencia condenatoria de 13 años de prisión es para Alejandro Moreno por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud. Además, que César Escobedo obtuvo 15 años por los mismos delitos, más del de posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército. Y bueno, por supuesto, le agradezco mucho a Vanessa Pérez Lamas, que es la secretaria de Turismo del Estado de Jalisco, que esté con nosotros el día de hoy. Mi querida Vane, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Paco. Muchísimas gracias. ¿Ya habías venido a un evento de este tamaño? ¿Sabes qué? El año pasado estuvimos aquí en Madrid promoviendo el vuelo directo de Guadalajara a Madrid, pero Fitur es la primera vez que a mí como secretaria me toca estar en este evento. Qué cosa, ¿no? Es una locura. Es una locura, pero de verdad creo que, al final es uno de los eventos más importantes de turismo en el mundo. Es muy importante que estemos aquí y creo que se lograrán muchos de los objetivos con los que venimos. Yo soy embajador del tequila, por supuesto, a los del CRT los quiero muchísimo y claro que es muy conocido, pero Jalisco no es tequila nada más. Claro, a ver, Jalisco, no es solo tequila, es uno de los elementos más importantes que nos representan en el mundo.
Es interesante, pero después de la palabra México, la palabra tequila es de las palabras más conocidas. Pero por supuesto que también tenemos la raicilla. Yo soy una fanática promotora de la raicilla. Si bien el tequila es el rey, la raicilla es la reina. La ruta de la raicilla es una de las rutas que estaremos impulsando de manera muy importante en estos próximos años. Pero bueno, tienes toda la razón. Además del tequila, tenemos la charrería, tenemos el mariachi y tenemos destinos de ciudad y de playa como Puerto Vallarta, que por cierto fue el primer lugar en ocupación de todo México en esta temporada de vacaciones de diciembre. No es un asunto menor. Oye, hablando del mariachi, me dio mucho orgullo que si tú vas a la Plaza Mayor de España, que es así como si es nuestro Zócalo, hay grupos de mariachis. Claro, bueno, además tenemos una gran noticia que se estará, digamos, haciendo mucho más grande hoy a las 4 de la tarde. Vamos a tener una gala del mariachi en Sevilla y estamos en pláticas para tener una gala del mariachi aquí en Madrid en el verano, en julio. A ver, ¿qué te pregunta la gente cuando viene aquí a hablar de Jalisco? A ver, es simpático porque, como podrás ver, nuestra marca estado es Jalisco es México, ¿no? Y esa es una pregunta que nos hacen muy seguido. Y lo que les contestamos es que realmente de Jalisco son los íconos más importantes de México. Ya lo decíamos, el tequila, el mariachi, la charrería. Pero finalmente alguien me decía, un tour operador internacional muy importante, me decía que Puerto Vallarta es la playa más mexicana que tiene México. Y realmente es una playa que todavía conserva, digamos, esa tradición, que todavía puedes caminar por un pueblito, al mismo tiempo que tenemos un destino que tiene más de 24,000 habitaciones, tiene hoteles de todo tipo, pero realmente conserva, digamos, esa tradición, ¿no? Porque otros destinos realmente ya son mucho más hechos, ¿no? Acá sigue siendo más genuino. Claro. Oye, ¿y esta sinergia que han hecho con Nayarit? Es muy interesante porque claramente los turistas no se dan cuenta de una división geográfica administrativa. No hay una frontera. Claro, para ellos es un solo destino, para ellos es lo que nuestra campaña dice es dos destinos, un solo paraíso, y justamente es eso, ¿no? O sea, tenemos una campaña muy fuerte, Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, y así lo seguiremos promoviendo, porque al final tenemos, por ejemplo, clubs de golf, que la mitad está en un lado y la mitad está en el otro, cadenas hoteleras que tienen en los dos destinos. Al final, para el turista es un solo paraíso, como así lo decimos, y seguimos invitando a seguir creciendo a Riviera Nayarit, a seguir creciendo juntos. Oye, pero finalmente también hay que invitar a la gente, porque esa ruta del tequila, ir a La Rojeña, agarrar el José Cuervo Express, no sé si ya está el de Herradura también, pero bueno, toda esa experiencia, de verdad es una experiencia aún. Es una experiencia increíble, la verdad es que con el vuelo directo Guadalajara-Madrid se abren oportunidades muy interesantes. Guadalajara es una ciudad que ofrece Tlaquepaque con tradición, con artesanía, los cantaritos, el mariachi, el pareán, pero luego también tienes el lago más grande de México a 40 minutos y finalmente también tienes a Tequila, que es pueblo mágico, que tiene todas las experiencias de las destiladoras y te puedes ir a Tequila, como ya lo mencionabas, en el Tequila Express de José Cuervo, que es una gran experiencia. Nada más váyanse desayunados, porque si no van a llegar un poquito mareados. Pues Vane, muchísimas felicidades, la verdad es que sí, Jalisco es una estrella del que nos sentimos muy, muy orgullosos. Muchísimas gracias, Paco. Yo, ¿qué te puedo decir? Jalisco es México. Y a mi querido Enrique Alfaro lo invité, pero no vino. Le falló. Gracias, Dani. Gracias, Paco. Te agradezco mucho. 6:45, señores. Es momento de participar en nuestra pregunta del día, si aún no lo ha hecho. Si ya, bueno, acompáñame a ver el resultado, cómo va hasta este momento. ¿Está de acuerdo con el despido de la profesora que asesoró la tesis de la ministra Yasmín Esquivel? ¿Qué han dicho hasta este momento los mexicanos? Pues así está. El 76% sí está de acuerdo, el 24% nos dice que no. Les recuerdo que tenemos redes sociales donde puede participar en la pregunta y además estar informado a través de su celular. Mire, @imagensea en Instagram.
Instagram, en Facebook y en Twitter. Ahí nos encuentra, ahí hay constantemente información y, por supuesto, la pregunta para que participe. Y vamos a ir con mi querido amigo fiel que ya está hasta el otro lado del estudio. Vamos contigo. Gracias, Dud. Hasta el otro lado del estudio. Oigan, los nuevos responsables del zoológico de Chilpancingo Guerrero revisaron documentos para determinar el paradero de 4 ejemplares de raza bovina Watsui. Presuntamente desaparecieron del lugar durante las vacaciones del fin de semana. Al regresar, toda la información en Imagen Noticias. Compa. Precisamente seguimos aquí en el marco de Fitur, la Feria Internacional del Turismo, la más importante del mundo, con una de las estrellas también de esta feria, por lo menos de nuestro país, nombrada la secretaria de Turismo, la mejor secretaria de Turismo de México, y es Mitch Friedman, a quien quiero mucho y la saludo con mucho gusto. Mitch. Muchas gracias, Paco. La verdad es que es un gusto estar aquí representando no solo a Yucatán, sino a México. México está haciendo un gran papel. Yo creo que no se había visto un stand de este tamaño y con esta concurrencia. Estamos prácticamente todos los estados. Pues Yucatán tiene que estar presente en estas ferias. La verdad es que Yucatán ha tenido un crecimiento impresionante en materia turística desde antes de la pandemia y ahora posterior a la pandemia. No solo ya alcanzamos los números que habíamos dejado en 2019 como cifras récord, sino que ya estamos por encima de ellas. Tenemos que venir por más mercados ahora que están reactivándose y que la competencia empieza a ponerse más agresiva. Oye, la gente a lo mejor escucha, tenemos que venir por más mercados, pero ¿qué es lo que se hace aquí? Hay un montón de gente de traje, hay un montón de gente que está sentado en diferentes lugares. ¿Qué hacen? ¿Qué platican? ¿Toman café? Qué bueno que preguntas, porque lo que venimos es hacer negocio. ¿Qué hacemos? Nos reunimos en estas salitas que ves muy cómodas alrededor del stand y hacemos reuniones con aerolíneas, con agencias de viajes, con aliados, con socios comerciales, para hacer cooperativos, para hacer estrategias que nos permitan llenar esos aviones, que nos permitan llenar esos hoteles y echar a andar el motor económico de la industria turística. Oye, a ver, por ejemplo, a ti cuando se sientan contigo, ¿qué es lo que más te preguntan? Cuéntame. Bueno, estás muy cotizado, Paco. Perdón. No, ¿qué te preguntan? ¿Qué es lo que más les interesa de Yucatán? Mira, Yucatán se está volviendo un destino muy buscado por los distintos mercados porque creo que Yucatán ya contaba con los elementos que hoy por hoy están siendo atractivos para el turista pospandemia. Somos un destino con experiencias muy auténticas, experiencias muy, muy diferentes y que se arraigan a la parte, digamos, de nuestra tradición, de nuestra historia. Pero somos un destino seguro y somos un destino cada vez con mayor infraestructura, con más conectividad, con una mayor oferta hotelera, restaurantera, etcétera. Entonces, algo está pasando en Yucatán que hace que nos volteen a ver los turistas, los inversionistas, las aerolíneas. ¿Qué nos están preguntando? Pues por toda esta nueva oferta que hemos desarrollado. En los últimos años hemos trabajado en crear nuevas experiencias. De hecho, recordarás esta campaña de 365 días en Yucatán, que luego se convirtió en 365 sabores, lo cual muestra que Yucatán es un destino muy diverso, con oferta para todos los turistas, y es lo que hoy venimos a presentarle a los viajeros. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de Yucatán? Yo sé que es muy injusto preguntártelo, pero a ti, ¿qué es lo que te enloquece? Mira, yo creo que algo que hicimos muy bien en 2022 fue abanderar toda esa diversidad de Yucatán que tiene playas, cenotes, zonas arqueológicas, haciendas, pueblos mágicos, ciudades coloniales, etcétera, en un manto que es muy, muy amplio, que es la gastronomía. El año de la gastronomía yucateca nos permitió no solo recuperarnos, sino tener un patrón de crecimiento muy superior a la media nacional en materia turística, y eso nos tiene contentos porque es una forma de promover, sí, el turismo de todos los segmentos, porque cualquier viajero va y come y disfruta de nuestra gastronomía, pero también a través de esta estrategia hemos podido apoyar a agricultores, a pescadores, a apicultores. Te voy a contar una anécdota. Ayer por la noche fui a visitar a David Muñoz, que es uno de los mejores chefs del mundo. Tiene aquí su restaurante Diverso, que es uno de los mejores del mundo también. Y él estuvo en Mérida hace un par de meses por el evento Sabores de Yucatán. Se enamoró de la miel yucateca y ahora ya la tiene en su menú. Entonces lo fui a visitar para ver cómo estaba integrando eso. ¿Qué significa que ahora uno de los mejores restaurantes del mundo está promoviendo y está consumiendo miel que hacen los mayas en nuestras comunidades? Más de todo, de verdad, comer en Yucatán es una locura, pero una locura.
Definitivamente, tenemos de todo. Es una gran forma de explicar nuestra diversidad y nuestra historia. Tenemos las técnicas y los platillos ancestrales de los mayas fusionados con las influencias europeas, criollas, caribeñas, latinas, incluso libanesas que hay en nuestro estado. Y está llegando mucha oferta también contemporánea. Por esto que te digo, los inversionistas voltean a ver qué está pasando en un estado donde se privilegia la seguridad, donde hay cada vez más inversión, donde hay más oferta turística, no solo centralizar una ciudad, sino que hemos trabajado por diversificarla en todo el estado, y están llegando hoteles, centros comerciales, establecimientos, pero también muchos restaurantes, incluso de autores internacionales. Conectividad aérea. Hemos trabajado mucho de la mano del gobernador Mauricio Vila en incrementar nuestra conectividad. Yo creo que un destino conectado es un destino abierto al desarrollo económico, turístico y social. El año pasado pudimos anunciar de la mano de Viva Aerobús el primer hub de operaciones en el aeropuerto de Mérida, con lo cual ya hemos incrementado de manera importante nuestras rutas. Acabamos de anunciar la ruta con Querétaro, con Bajío, estamos por anunciar otras más. Y apenas la categoría lo permita a las aerolíneas nacionales, seguramente vamos a tener más vuelos internacionales, dejando claro que pospandemia ya tenemos una recuperación del 200% en las rutas internacionales. Mitch Friedman, muchísimas felicidades, como siempre, toda la admiración a tu trabajo. Gracias, Paco. Gracias. Y bueno, vamos al estudio ¿con quién vamos? Con Quique Villanueva. Muchas gracias, Paco. Miren, ya lo habíamos adelantado, la nueva administración del zoológico de Chilpancingo, Guerrero, está revisando documentos para determinar el paradero de 5 animales que misteriosamente desaparecieron del lugar durante las vacaciones de este fin de año. Vean nada más. En este espacio del zoológico de Chilpancingo había 4 guatusis que hasta el momento están desaparecidos, al igual que una cebra que estaba junto a otros ejemplares en otra área del parque, según denunció un funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de manera anónima. El director del zoológico, que fue nombrado apenas el viernes pasado, aseguró que están en un proceso de entrega-recepción y al término de la revisión de documentos, establecerán qué ocurrió con los animales. Más que una investigación, como te digo, no todavía el proceso continúa, realmente esa entrega todavía no se determina a ciencia cierta cuál es el destino, origen de estos animales, hasta concluir esa excepción ya se podría saber, y junto con la respuesta de las dependencias, para poder determinar si hay, pues obviamente, alguna situación legal o ilegal en el movimiento de estos animales. Trabajadores del lugar aseguran que los guatusis estaban en el zoológico hasta diciembre y al regresar de las vacaciones este mes de enero, habían desaparecido. En el espacio únicamente está una cría solitaria que nació de los animales que ya no están. Esta es la última fotografía que publicó el zoológico de los guatusis en sus redes sociales. La publicación es del 25 de octubre del 2022. Lo cierto es que ni la Secretaría del Medio Ambiente ni la dirección del zoológico han podido determinar cuál es el paradero de los animales. Normalmente todo procedimiento de intercambio por enriquecimiento biológico o por alguna especie que a lo mejor sea enriquecedora para el plan de colección tiene que ser reportada a la Secretaría del Medio Ambiente con su correspondiente legal procedencia, ¿no? Sus aprovechamientos, en este caso, que es lo que se tendría que determinar por estas instituciones. El anterior director del zoológico, Rubén Nava, fue despedido el viernes de la semana pasada por la muerte de un venado que fue rescatado en la calle tras ser atacado por perros. El venado llegó herido y murió horas después. La polémica sobre la desaparición de los 5 animales inició en el cambio de la administración. Con información de Ángel Galeana, Imagen. Momento de levantarse y como siempre aquí su frase motivacional para iniciar el día. La mejor manera de predecir el futuro es creándolo. ¿Quién lo dijo? No, lo dijo Abraham Lincoln. Aquí se aprende algo nuevo todos los días, muchachos. Se me cultivan, por favor. Y buenos días también a todos mis tuiteros madrugadores y a mi gente bonita que ya está despierta. Vamos a amanecer, mire usted. Aparece ahí en la Plaza de Armas en Querétaro, a diferencia de muchas plazas principales, ¿qué creen? Chéquense este dato. Esta plaza no tiene iglesias. ¿Ah? Y está rodeada de 4 calles abiertas al tránsito vehicular y pues como les decía, no tiene iglesias. Casi todas las plazas del país de este tipo, de los centros históricos, tienen que la catedral, que la iglesia, ¿qué tal? Pues la de Querétaro, ¿no? ¿Cómo ven? Pero a eso no le quita lo bonito. Está muy bonita esta
esta plaza. Y bueno, ¿qué creen? Traemos el tiempo encima, así que vámonos a nuestra segunda hora de información. Acompáñenos. Y bueno, me da muchísimo gusto saludar a mi querida amiga Mara Lezama, que es la gobernadora de Quintana Roo, precisamente en... Yo creo que tenía que venir. O sea, si hay una estrella en esta Fitur, es el Caribe mexicano, Quintana Roo en general, porque no nada más es el Caribe, es todo absolutamente. ¿Cómo estás, mi querida Mara? Muy contenta de verte aquí, mi querido Paco. Feliz de decirle al mundo las maravillas que tenemos en Quintana Roo, hablar de los 12 destinos. Tenemos 11 municipios, pero 12 destinos. Y hablar de cada destino, con lo que tiene, con ese sabor y esa magia, Mahahual, Holbox, Cozumel, por supuesto Cancún, Playa del Carmen, Tulum. Hablar de cada uno de ellos con su esencia y hablar también de lo que tenemos, aparte de este sol extraordinario, playa, mar, de los vestigios arqueológicos, de esta inversión histórica de 1,000,000,000 de pesos para que la gente pueda conocer Xcabal, Xibanché, Tulum, Cobá, Muyil, y la verdad es que hemos sido perfectamente bien recibidos y además con un año espectacular que cerramos el 2022. Y además de todo, si estamos hablando nada más de Quintana Roo, el aeropuerto de Cancún ya tiene más vuelos que el aeropuerto de la Ciudad de México de ese tamaño. 30 millones de pasajeros, cerramos el 2022, tenemos una conectividad del Aeropuerto Internacional de Cancún, 115 ciudades, ayer cerramos el vuelo Oporto-Cancún, serán 116 ciudades y en total en Quintana Roo 19.7 millones de turistas en el 2022, el aeropuerto sigue creciendo y muy pronto este año tendremos aeropuerto nuevo en el estado, que es el aeropuerto de Tulum, y con ello nos convertimos en un estado que tiene 4 aeropuertos internacionales: Chetumal, Cozumel, Cancún, que es un referente internacional, y Tulum, que será también un detonante en el centro de Quintana Roo. Es necesaria la conectividad porque estás hablando del Tren Maya, que cuando esté listo también va a ayudar muchísimo. El aeropuerto de Tulum, a muchos turistas les daba flojera llegar al de Cancún y trasladarse hora y charros hasta Tulum. Creo que vas a tener un cañón, ¿eh? La verdad es que será un detonante también para el sur del estado en esta feria extraordinaria. Estamos hablando mucho del sur, hablar de los atractivos que tenemos en Felipe Carrillo Puerto, lo que tenemos en José María Morelos y lo que tenemos en la capital del estado, en Chetumal. Así que pues esta será una gran opción, la conectividad con el Tren Maya, que es espectacular, una obra de ese calado, la única que está llevando a cabo en el mundo. Y bueno, se van a poder trasladar y hacer el circuito en el sureste mexicano. Así que pues mucho que decirle al mundo en torno a Quintana Roo, y el lugar ideal es esta feria en donde nos han recibido con los brazos abiertos y en donde pues hemos dado a conocer los números que hemos logrado romper récords en comparación con el 2019, que fue un gran año, los récords que hemos roto en el 2022, 719 operaciones en un solo día en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Seguimos creciendo con prosperidad compartida y con desarrollo sostenible y sustentable. Oye, pero esto empieza también a generarte nuevos retos. O sea, netos de darles servicios, de darles vías de acceso que sean rápidas y seguras. Obviamente, dotarlos de servicios de agua, de drenaje, de luz. Estamos trabajando en ello, una inversión histórica en el estado, hoy con obras importantísimas en Cancún, todo el Boulevard Colosio va a quedar completamente remodelado, 6 carriles de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, ciclopista, la gasa del aeropuerto completamente nueva, estará lista para verano, la avenida Chacmol, la prolongación de la avenida Guayacán y el puente Nichupté, que es parte de esta modernización. Los destinos turísticos tienen que crecer con desarrollo sostenible y sustentable, pero también necesitamos buscar una modernización. Y en este puente Nichupté va a ser espectacular. Es un tema de protección civil, una vía alterna para el bulevar Kukulcán y haciendo también inversión en todos los municipios de nuestro estado. Así que mucho trabajo, mucha inversión y un presupuesto histórico para Quintana Roo. Oye, este tema además de todo tiene no un problema, pero sí un reto. El reto es de la sustentabilidad. O sea, tienes el lugar más hermoso en materia de biodiversidad del mundo, pero hay que cuidarlo. Sin duda alguna, en ese tenor hemos hablado con
las y los empresarios en esta feria, que hay que decir además que uno de cada tres cuartos que tenemos en Quintana Roo es inversión española, y hablamos de ello, que seremos y somos un gobierno facilitador, sí, solo sí, van de la mano del desarrollo sostenible y sustentable, y estamos creando también reservas ecológicas, como bien sabes, el Parque Juan Jaguar, que va a quedar espectacular, una reserva en Puerto Morelos, que vamos a dar a conocer muy pronto, cuidar Siangán, y todas nuestras bellezas que tenemos pues de manera natural, nuestros cenotes, nuestro mar Caribe, nuestras lagunas, las playas, hay que cuidarlos, y ese va a ser un gobierno de mano dura en ese tenor, facilitador en los trámites, pero siempre con el cuidado a esta selva maravillosa y estas bellezas naturales que tenemos. De todo, tú eres una mujer que nunca dejas de lado a los pobres, a la gente que lo necesita. Todo esto está muy padre, todo esto está para la gente que está aquí demandando cualquier tipo de servicio turístico, pero los habitantes de allá trabajan, los habitantes de allá se transportan, los habitantes de allá tienen que tener un buen nivel de vida. Estamos trabajando en un nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo. Con mucho gusto te digo que lo han firmado todos los empresarios y las empresarias aquí de España, y lo han hecho lo propio en México, y el objetivo es seguir con este desarrollo, pero buscar una prosperidad compartida, que el crecimiento, el éxito de los destinos turísticos se vea reflejado en la mesa de los hogares de esos trabajadores que hacen el éxito de los destinos, en la escuela de sus hijos, en el servicio de salud. En eso estamos trabajando, para cortar las brechas de desigualdad y que esa prosperidad y éxito se traduzca en toda la gente de las y los quintanarroenses. La primera mujer que trae la falda bien puesta con los taxistas, cuéntame. Sí, la verdad es que tenemos un diálogo, estamos trabajando en las reglas de operación en ese tema, después de la resolución que dio el Tribunal Colegiado Federal, y bueno, pues estamos trabajando en las reglas de operación para que exista un orden y que nadie padezca en Quintana Roo, que tengan los servicios como deben de ser y que el turista vaya, disfrute y goce y se lleve grandes experiencias. Pues Mara Lezama, como siempre, un gusto, la gobernadora de Quintana Roo, de verdad un gusto platicar contigo. Gracias, mi querido Paco, y a todo el equipo. Qué padre que están en Fitur, y llevamos grandes noticias para, no nada más para los destinos de Quintana Roo, sino sin duda alguna para todo México, que hoy este es un pabellón, el más grande que hemos tenido en Fitur, y vamos juntos todos para poder decirle al mundo lo que tenemos en nuestro bello país. Mara Lezama, gracias. Gracias a ti, Paco. Regresamos al estudio. Así es, Paco. Y mire, le cuento que la extradición de Estados Unidos de Ovidio Guzmán está causando mucha polémica, y es que el hijo del Chapo fue frenado una vez por el juez. El juez del Estado de México, Alfonso Alexander López, concedió una nueva suspensión provisional para evitar que sea entregado de manera inmediata a la justicia estadounidense, donde es buscado por el delito de transportación e introducción de fentanilo. Esta medida estará vigente hasta el próximo 24 de enero, cuando se determine en una audiencia si se le concede la suspensión definitiva. Por lo pronto, el ratón, como se le conoce así, permanecerá en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez. Y mire, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, agentes aduaneros de Estados Unidos entregaron a agentes de migración y de la FGR, de la Fiscalía General de la República, a Alejandro Tenescalco, supervisor de la policía de Iguala, quien era buscado por la Interpol por los delitos de la delincuencia organizada y secuestro relacionados con el caso de Ayotzinapa. Tras casi 9 años prófugo, fue detenido en diciembre del año pasado, luego de ingresar al territorio estadounidense de forma ilegal. De acuerdo con el grupo interdisciplinario de expertos independientes, Alejandro es considerado una pieza clave del caso, ya que se encontraba a cargo de la operación policial en Iguala la noche que desaparecieron los 43 normalistas. Y mire, también le cuento, ayer en la conferencia matutina el presidente López Obrador habló del juicio en contra de Genaro García Luna, esto en la Corte de Nueva York. Dijo que a 3 años de su detención se tiene que presentar pruebas de culpabilidad en su contra, o de lo contrario, el caso sería un fiasco. Añadió que en caso de que sea declarado culpable y se compruebe que utilizó su cargo para enriquecer su fortuna, debe regresar a México. Y también habló del presidente Calderón. Sí, se demuestra que recibía dinero, si él se quedaba con el dinero o había reparto del botín. Yo soy de la idea de que si estuvieron involucrados autoridades de Estados Unidos, que sean llamados a declarar y que participen.
Y mire, sigue dando de qué hablar este polémico caso de la ministra Yasmín Esquivel y su plagio de tesis. La Universidad Nacional Autónoma de México despidió ya a la profesora Marta Rodríguez Ortiz, quien fuera la asesora de la tesis de Yasmín Esquivel, por causas graves de responsabilidad y falta de probidad y de honradez. A través de un comunicado desarrollaron que la profesora cometió conductas contrarias a los propósitos y fines que persigue esa casa de estudios y considerando su confesión expresa de la directora de la tesis de haber compartido y proporcionado el proyecto de tesis a un alumno. Mientras tanto, 33 distintos miembros de la UNAM firmaron una carta petición para que la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario intervenga en el caso y retire el título a la ministra Yasmín Esquivel para proteger la credibilidad de la máxima casa de estudios. También fue girada una petición a la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué pasa por ahí. Y mire, también le cuento, han pasado 4 años desde la explosión de una toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo, ¿se acuerda usted? En la que murieron 137 personas. Bueno, pues familiares de las víctimas se reunieron para recordarlas. Los detalles se los tenemos al regresar de la pausa. Recuerde que está en Imagen Noticias con Francisco Sea. Ahora está totalmente en vivo desde Madrid, España. No se pierdan los detalles. Bueno, alguien que tampoco podía faltar en esta Fitur, que es la feria más importante de turismo del mundo, es una de las ciudades que son, pues bueno, maravillosas en México. Maravillosa para vivir, maravillosa para comer, maravillosa para caminar, maravillosa para todo, para invertir también. Y es Renán Barrera, que es el presidente municipal de Mérida. Renán, ¿cómo estás? Muy bien, Paco. Un gusto poder saludarte a ti y, por supuesto, a todos los que nos ven a través de las pantallas de Imagen. Muy contento por estar aquí precisamente en esta Feria Internacional de Turismo, donde Mérida tiene una oferta acerca no solamente del destino turístico que representa, sino de los diferentes nombramientos que a lo largo de la historia, como por ejemplo el de Ciudad Creativa por su gastronomía, ha recibido por parte de la UNESCO. Muy contentos también de ver pues que hay un gran interés y desde luego pues puestos para hacer alianzas estratégicas que nos permitan aumentar el número de visitantes a Yucatán y concretamente a Mérida. A ver, ¿qué les vienes a decir a la gente? Yo no conozco Mérida, no sé ni dónde está. Y yo digo, ¿usted quién es? Renán Barrera, presidente municipal de Mérida. Y luego... Bueno, primero que nada lo que hacemos es platicar con todos aquellos que tienen o que son tour operadores, son agencias especializadas para poder conocer los destinos. Mérida afortunadamente se ha posicionado muy bien, la gente ubica Chichén Itzá, ubica las ruinas arqueológicas, ubica la historia de la cultura maya milenaria y ahora con el intercambio que hemos tenido con diferentes ciudades de España y de otros países del mundo, lo que buscamos es hacer las ofertas con la mayor cantidad de opciones para que el que vaya a visitar Mérida pueda estar 3 noches, 4 días como mínimo, cómo han crecido el tema de las haciendas, cómo ha crecido también la oferta cultural y bueno, con eso desde luego dar incentivos para que las personas que se dedican a llevar grandes grupos o diferentes grupos, especialmente europeos, porque son los que viajan más de una semana y no necesariamente solamente visitan una ciudad, sino que visitan una región completa, como cuando los mexicanos venimos a pasear a Europa, pues visitamos diferentes ciudades. Así que esta es un poco la idea de poder intercambiar entre las alcaldías. Ayer estuvimos con el alcalde de Madrid en una conversación muy interesante para hacer intercambios. Acabamos de estar con el alcalde de Mérida en España, que también tenemos un hermanamiento y desde luego pues es la idea promover a nuestras respectivas ciudades. Oye, ¿a ti te va a beneficiar el Tren Maya? Yo creo que va a beneficiar a toda la región del sureste del país, primero porque va a generar una conectividad entre puntos turísticos que van a ser sumamente atractivos, incluso uno de los primeros tramos que será inaugurado será el tramo Cancún-Mérida. Este tramo va a permitir que en el mes de junio-julio
podamos ya tener una comunicación vía Tren Maya con la ciudad de Cancún, que es la mayor importadora de turistas desde el punto de vista aeropuertuario, y que estamos a 2 horas 30 minutos prácticamente de las zonas arqueológicas. Así que sí nos va a beneficiar. Estamos trabajando en coordinación, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, para poder darle certeza al sector turístico en esta zona. A ver, 5 lugares imperdibles de Mérida. Bueno, primero, desde luego, las ruinas arqueológicas de Sibishaltún, que aunque no son tan famosas, están estrenando un videomapping extraordinario que empezó hace un mes, está a 10 minutos. Desde luego, las costas yucatecas que van desde Celestún, Sisal, Progreso, Telchac, entre otras. Desde luego, el Museo de la Gastronomía Yucateca, la plaza principal, que no se llama Zócalo ahí en Mérida, se llama la plaza principal, la Serenata de Santa Lucía de los Jueves, que fue fundada por los padres de Armando Manzanero, y bueno, muchísimos lugares más que estoy seguro que les va a encantar. Oye, pues la verdad es que sí, los invito a que vayan, a que coman bien, a que se hospeden bien. La oferta hotelera cada vez de hoteles boutique, de Hacienda, que están un poquito más lejitos de la ciudad, del centro, pero tienes una gran, gran oferta hotelera ya maravillosa. Y sobre todo, Paco, yo creo que el tema de la seguridad, el saber que puedes caminar en Paseo de Montejo, en las calles de la ciudad de Mérida a cualquier hora, siendo la ciudad más segura incluso del país y la cuarta mejor ciudad para visitar del continente americano según la revista Lonely Planet. Yo creo que Mérida hoy está de moda. Acabamos de recibir al pasajero 3 millones. Cuando hace apenas 6 años recibíamos 1 millón. Entonces hemos triplicado el número de pasajeros que visitan nuestra ciudad y desde luego es la puerta de entrada al mundo maya. Tenemos nuevos vuelos también ahora, por ejemplo, con Guatemala, que firmamos un acuerdo aquí precisamente en el tianguis turístico para poder ampliar la oferta. En fin, hay muchas cosas que ver en la ciudad de Mérida y bueno, quien ha ido siempre regresa con un gran sabor de boca y quien no ha ido estoy seguro que se va a convencer que es la mejor ciudad del país. Y el centro está precioso, lo dejaron hermoso. Precioso, y tenemos el segundo centro histórico más grande del país después del centro de la Ciudad de México y bueno, pues ahí les esperamos en Mérida, Yucatán. Cualquier época del año siempre hay calor y siempre hay buen ambiente, pero sobre todo el trato amable de los yucatecos, que es inigualable. Renán Barrera, el presidente municipal de Mérida. Gracias, Renán. Gracias, Paco, un gusto. Te agradezco mucho. Nosotros vamos al estudio con ustedes. Así es, Paco. Miren, ayer se llevó a cabo una nueva audiencia donde los 12 presuntos autores materiales del ataque, nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, ya quedaron vinculados a proceso y con prisión preventiva. Sin embargo, ninguno está acusado del delito de tentativa de homicidio. Vea por qué. Quedaron vinculados a proceso y se dictó prisión preventiva para los 8 presuntos involucrados en el atentado contra Ciro Gómez Leiva, quienes habían solicitado la duplicidad del término para que se definiera su situación jurídica. En los casos de Pul Pedro Gómez Jaramillo, señalado por las autoridades de la Ciudad de México como el coordinador del atentado, y de Daniela N., a quien la Fiscalía Capitalina señala como su pareja, se les vinculó a proceso por los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, posesión de artefacto y armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el juez de control de la Ciudad de México declinó su competencia para que sea un juez federal quien lleve el proceso y determine el plazo de investigación complementaria por tratarse de delitos del orden federal. A Israel N., Cintia Yeyetsi N., Erika Sael N., Yunuen Alveli N. y Aniceto N. se les dictó 2 meses de investigación complementaria, mientras que a Sergio David N. se le fijó 1 mes y 15 días. A estos, 6 imputados se les vinculó a proceso por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, y a Sergio David N. y Aniceto N., además por el delito de cohecho. Pero los jueces locales también declinaron competencia para que sean jueces de control federales, quienes continúen su proceso por los delitos de posesión de armas de fuego y de cartuchos de uso exclusivo del ejército y portación de arma de fuego sin licencia. Vinculaciones a proceso por delitos que se configuraron por la flagrancia en su detención de hace una semana. Hasta ahora, ninguno ha sido imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa, por el atentado contra Ciro Gómez Leiva.
Ayer se cumplieron 6 años del tiroteo en el Colegio Americano de Monterrey. ¿Se acuerda usted? Un alumno disparó a sangre fría contra su profesora y compañeros en pleno salón. A 6 años de distancia, en Veracruz, un niño también fue asesinado por otro. ¿Sabe por qué? Los dos no superaban los 11 años y todo pasó porque uno de los menores perdió las maquinitas, fue a su casa, agarró la pistola del papá que justamente estaba en la mesa del comedor, regresó y le disparó en la cabeza a su amigo. Cuando yo llegué, mi hijo lo encontré tirado en el suelo y mi hijo se debatía entre la vida y la muerte. Corrí a verlo, lo agarré y le busqué dónde estaba la bala. ¿Cómo le habían pegado? Y le habían pegado con un arma. Le pegaron en el oído, muy arriba de la oreja. Al momento que yo lo agarré a mi pobre niño, mi hijo convulsionado. Leticia vivió el último suspiro de su hijo Samuel Romero Reyes, de apenas 11 años de edad. El pequeño fue asesinado por otro menor de 10 años en la comunidad de El Tejocote, del municipio de La Perla, ubicado en la zona montañosa del centro de Veracruz. A mí me avisó mi hijo, el más grande, el mayor de él. Me gritaba de una distancia. Tenía como 10 minutos de que él había salido de la casa. Se fue riéndose y me dijo que iba a las maquinitas. Como a los 10 minutos me gritaba mi hijo y me decía, mamá, mamá, le pegaron a Samuel, le pegaron. Yo oí el disparo, pero pensé que era una paloma que siempre avienta. De acuerdo con la familia, Samuel le había ganado en las maquinitas a otro menor y este, enojado, se fue a su casa por un arma, regresó a la tienda y le disparó. De inmediato huyó junto con su familia y culparon al padre porque siempre era agresivo con los demás. Era agresiva, siempre sacaba el arma y decía, yo mato a uno y lo pago. A ver, Chimino, si eres tan hombrecito, entrégate. Entrégate, Chimino, porque yo quiero justicia por mi sobrino. Samuel fue despedido por sus seres queridos y la población en el panteón local y ahora, además de exigir justicia a las autoridades, también buscan por su propia cuenta el paradero del menor y su familia. Con información de Tamara Corro, Imagen. Ahora pasemos al tema de la semana. Piensen en todas las películas futuristas, esas donde salen naves espaciales y viajes entre galaxias. ¿Cuál es la constante o lo que hace posible que el mayor número de cosas pasen en esa situación? Así es, una fuente poderosa e inagotable de combustible, el sueño de la humanidad y por lo que ha venido trabajando prácticamente desde el inicio de la civilización. Desafortunadamente, en esa búsqueda de calor y progreso es como le hemos ido apostando a las energías contaminantes y que ahora son las que nos están dando dolores de cabeza. Pero, ¿existen combustibles ecológicos? Por supuesto que sí, y el hidrógeno verde podría ser uno de ellos. Hoy lo ocupa la industria química y en sectores industriales como el del acero o el cemento, pero también es necesario para actividades en la aviación y en el transporte marítimo e incluso se han probado en coches, aunque ahí sigue siendo más productiva la electricidad y la energía solar. En Sudamérica, Chile, Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina están avanzando muy bien en su producción con este posible combustible del futuro que no deja huella de CO2 y que podría revolucionar a mediano plazo a este mundo tal y como lo conocemos. ¿Se imagina usted de su potencial? Ya lo veremos. Oigan, y también dejen de comentarles, vamos a la última pausa. Regresamos con Atalo Mata desde un refugio para personas en situación de calle por la temporada invernal. También tenemos el numeroso aseguramiento de migrantes ayer en Chiapas. Todo esto se lo vamos a contar al regresar del corte en Imagen Noticias. Adrián Martínez Alejandri, que es el presidente municipal de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Que por cierto, y ahorita lo vamos a platicar con él, esa sí es la verdadera cuna de la independencia, la verdadera cuna del vino mexicano, que por eso, además de todo, por el vino mexicano empezó la guerra de independencia, ya se los va a platicar él.
porque no dejaban al cura Hidalgo hacer el vino. Hay un museo espectacular, el mejor museo, que es la Casa de Hidalgo, ya también está en Dolores. Hay un helado maravilloso de Garambullo, se llama. Garambullo, es correcto, Paco. Es una locura, entre otros helados más. ¿Cómo estás? Bien, Paco, pues muchísimas gracias, un gusto de encontrarte por acá, de verte ayudándonos, ¿no? A los alcaldes, a los gobernadores, a los secretarios, ayudando a México a promocionar el turismo a nivel mundial. Y nosotros contentos como representantes de la cuna de la independencia nacional, de la única cuna de la independencia nacional, de estar aquí y de estar haciendo un trabajo en conjunto con el gobierno del estado, pero también fortaleciendo de manera independiente los trabajos en materia turística de nuestro municipio. La gente debe decir, ay, sí, claro, se fueron a pasear. No, aquí están paseando en Madrid, cómo no, yo también iría. No, mira, la verdad es que son agendas fuertes, son agendas de mucho trabajo, agendas de mucha dedicación, en donde puedes construir y puedes generar relaciones comerciales importantes con operadores turísticos que te permiten pues poner como opción en la mesa a tu municipio, a tu estado, y que pueda ser un municipio atractivo para estos paquetes turísticos que se manejan en esta Feria Internacional de Turismo, ¿no? Oye, la gente puede decir, ¿sabes qué? Pues la verdad es que Dolores Hidalgo, Guanajuato, ¿qué? Y la verdad es que creo que saben poco. A ver, a mí me encanta San Miguel de Allende, pero San Miguel de Allende tiene la iglesia de San Miguel Arcángel, tiene cositas muy bonitas, restaurantes muy padres, pero no tiene verdaderamente el sabor que tiene Dolores Hidalgo, Guanajuato. Ahí sí se dio la campana de, bueno, la campana de independencia, en ninguna torre, porque se dio a nivel de piso. O sea, ahí sí hay historia. Ahí, bueno, Dolores es uno de los municipios con mayor historia en el país. Ahí nace la independencia de México para que hoy podamos estar aquí, ¿no? Yo siempre les digo que Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, cuando menos una vez en la vida, debe de visitarla todo mexicano. Y no solamente es la casa del cura Hidalgo, también es el Museo José Alfredo Jiménez, también son nuestras comunidades otomís que tenemos y que hoy con las cocineras tradicionales puedes disfrutar de comida tradicional mexicana, pero sobre todo otomí, ¿no? De una cultura mexicana. Hoy somos la cuna del vino. Ahí fue donde el padre de la patria nos dejó el oficio del vino a los mexicanos. Guanajuato hoy es la cuna del vino mexicano. Tenemos 10 viñedos ya en el municipio más turísticos en el estado, que son viñedos que te ofrecen hoy no solamente el recorrido en el viñedo como tal, sino también ya te ofrecen una estancia con hoteles de primer nivel en estos viñedos, ¿no? Entonces, ya mencionabas tú esta nieve de Garambullo, pero no solamente la nieve de Garambullo, sino también hay nieves de mole, nieves de camarón, nieves de pulpo, que de verdad son sabores exóticos que tienes que ir a disfrutar, ¿no? En este escenario magnífico de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, que es el lugar donde el padre Hidalgo, donde el cura dio este grito de independencia este 15 de septiembre de 1810, ¿no? Además, si les gustan las golosinas, hay nieve de gansito, nieve de chocotorro, nieve de pingüino, nieve de Miguelito, cualquier cantidad de nieves. Pero estabas hablando de la herencia del cura Hidalgo, y ustedes deben de saber que precisamente el cura Hidalgo se enojó con la corona española porque no le dieron la patente para hacer vino, y precisamente de ahí surgió el que se hiciera la guerra de independencia. Así fue, Paco. Finalmente, ese problema que se suscita pues nos permite que hoy seamos la cuna de la independencia y que podamos hoy también estar promoviendo nuestro municipio con esta gran historia que tenemos, con esta gran oferta gastronómica y hoy con esta gran oferta vitivinícola. Fíjate que además la gente debe saber que a escasos que serán 10 minutos está a Totonilco sí. Hidalgo también, que le llaman la Capilla Sixtina Mexicana, un lugar extraordinario de donde el cura Hidalgo agarró el estandarte de la Virgen de Guadalupe, y es un lugar también infaltable, ¿no? Así es, Paco, ahí a 10, 15 minutos a lo mucho está Totonilco, que tiene
este santuario de Atotonilco. Nosotros también en Dolores tenemos la comunidad del Llanito, que tiene su santuario con más de 500 años. Y de ahí, fíjate, de la comunidad del Llanito salen todos los permisos religiosos para todas estas festividades y carnavales que tiene, en este caso, San Miguel de Allende, ¿no? Y que permite esta oferta turística en estos municipios, y que es ahora sí que un turismo también religioso, y que estamos potencializando en hermandad con San Miguel de Allende, ¿no? Hoy con este bulevar que arranca entre Dolores y San Miguel, permitirá pues tener una mayor conectividad, podrás transitar entre Dolores y San Miguel en esta ciclovía que tendremos en esta comunicación nueva que arrancará en marzo de Dolores y San Miguel. Intermedio tendremos estos viñedos y tendremos este pueblo de encanto que es La Venta, un pueblito donde hoy estamos construyendo opciones turísticas, culturales, insisto, que sin duda te traerán una y te remontarán a la historia de nuestro país, ¿no? ¿Hay hoteles ahí en donde quedarse? Sí, mira, hoy contamos con más de 800 habitaciones en Dolores, entre hotelería de alto nivel, como son los hoteles boutique, algunos ya en el centro histórico de Dolores, otros en los viñedos que te ofrecen también despertar, la experiencia de despertar en un viñedo, de degustar de la gastronomía de la región, y que también te permiten tener esta conectividad cercana entre estos tres pueblos, San Miguel de Allende, Mineral de Pozos y Dolores Hidalgo. Entonces, la verdad es que es una gran experiencia ir hoy a Dolores, es una gran experiencia disfrutar de la cuna de la independencia nacional, y para nosotros es de suma satisfacción el poder estar hoy aquí en Fitur, nuevamente reposicionando a un lugar tan importante como es este municipio, ¿no? Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y hay que visitar sin duda Dolores. Gracias. Paco, te agradecemos mucho, agradecer el espacio y te esperamos pronto en Dolores para que sumemos esfuerzos de promoción y que sin duda, pues bueno, contigo y teniéndote allá será de gran éxito. Te agradezco mucho, Paco. Va a ser un placer. Muchísimas gracias. Regresamos con ustedes al estudio. Así es, y ahora nos vamos a Zacatecas. Autoridades de esta entidad localizaron cuatro cuerpos en el municipio de Tepetongo. Se cree que podrían ser los restos de los cuatro jóvenes jaliscienses que desaparecieron el 25 de diciembre en una carretera de Jerez, pues su vehículo también fue encontrado. La Fiscalía de Justicia de Zacatecas confirmó este miércoles el hallazgo del vehículo donde se trasladaban Daniela, Viviana, Paola y José, quienes desaparecieron el 25 de diciembre mientras viajaban por la carretera federal 23 de Zacatecas a Colotlán, en Jalisco. La Guardia Nacional encontró unos vehículos en el municipio de Tepetongo, específicamente en la comunidad del Cuidado, y a partir de ahí se envió personal de servicios periciales y personal policial. Ya en el lugar se toma conocimiento y además efectivamente se trata del vehículo en el que viajaban estos jóvenes. Las autoridades extendieron la búsqueda en la zona donde se encontró el automóvil y lograron localizar un terreno utilizado para inhumaciones clandestinas. Rancho Monte de la Presa Vieja, en la misma comunidad del Cuidado, de Tepetongo, Zacatecas, de una zona donde había diversas cuestiones que pudieran indicar un delito. Había unas fosas, se encontraron algunos objetos personales y cuerpos en reducción esquelética. De las fosas y el vehículo, las autoridades recolectaron cuatro cuerpos. Debido al avanzado estado de descomposición, fue imposible identificarlos, por lo que se trabaja en comparativas genéticas previamente obtenidas de los familiares de los jóvenes desaparecidos. Descartar o confirmar si se trata de estos jóvenes. Insisto, hasta este momento no podemos confirmar con certidumbre de que se trate de ellos. Simplemente el análisis de antropología forense nos da como un preliminar de que se trata de tres femeninas y un masculino. Eso lo tenemos que confirmar para poder lograr las identidades con el análisis de genética forense.
Los familiares de Daniela, Viviana, Paola y José tendrán acceso a los objetos recuperados en la zona de las fosas clandestinas, lo que ayudará a las autoridades para identificar a las víctimas. Para Imagen, Omar Hernández. Terrible situación, desde aquí un abrazo a los familiares de las víctimas. Oiga, ¿cómo le ha pasado con el frío? Está duro, ¿verdad? Imagínese las personas en situación de calle. Por eso vamos con Atalo Mata, quien se encuentra en la alcaldía Iztacalco, pues nos tiene información bien interesante al respecto. Atalo, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Hola, Quique, muy buenos días. Pues sí, estamos aquí en la alcaldía Iztacalco, en el albergue San Miguel. Déjame decirte que sí, pues las bajas temperaturas afectan mucho a la gente que vive en la calle. Pero no solo la gente que vive en la calle, a lo mejor que vive sola y que necesita de algún apoyo. Muchas personas, a través del gobierno de la Ciudad de México, de Civiso, pues puede visitar este tipo de albergues en varias alcaldías. Nosotros elegimos esta de Iztacalco para conocerla, donde pues gente, personas en situación de calle, en indigencia, que necesitan un techo, pueden venir hasta por un año, quedarse aquí y ser atendidos. Pero obviamente aquí se trata de darles una transformación, no nada más recibirlos, darles de comer, darles un techo, una camita y ya. No, es darles toda una transformación. Incluso estoy aquí con Berenice Leiva, ella es subdirectora de este albergue San Miguel. Gracias por recibirnos. Su nombre lo indica, Berenice, es transitorio, ¿no? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, exactamente. Es un albergue transitorio donde se invita a las personas que no tienen un lugar donde pernoctar a acudir a estas instalaciones para darle los servicios que requieren y poderse incluir a la sociedad nuevamente. Incluso le pido a Saúl García que nos muestre acá el comedor, pues ya está todo listo, ya a las 8 de la mañana les van a servir de desayunar. ¿Qué es lo que hay de menú, digamos, para esta mañana? Sí, el menú ahorita de desayuno va a ser huevito con chile morrón, un chocolatito caliente con pan y su chile pasilla, incluido con fruta también. Ah, muy bien, qué rico, ya se antoja. Vemos aquí que también tienen algunos objetos, algunas maquinitas que son lúdicas, como este futbolito, y tienen grandes espacios, incluso una biblioteca allá arriba, ¿verdad? Sí, exactamente. Tenemos actividades lúdicas, recreativas y culturales para fomentar en la población esta activación y a través de estos procesos nosotros apoyarlos. ¿Qué tipo de lecturas les ofrecen? Porque ahí vemos algunas personas que ya hacen uso de estos libros. Pues de acuerdo a las necesidades que ellos tengan, nosotros les ofrecemos pues el acompañamiento para que realicen estas actividades. Ya sea algunos están concluyendo primaria, secundaria, o algunos ya están en prepa, universidad, o alguna lectura a su gusto. Ahora, estamos viendo aquí a algunas personas que son beneficiarias de este albergue. Es la parte del gimnasio que tienen aquí, qué interesante, hay que mantenerlos en forma y hay que sacarlos adelante, ¿no, Berenice? Sí, justamente actividades deportivas, que ellos tengan esta activación a través del boxeo, a través de rutinas de ejercicios, ellos tengan estos procesos de inclusión y pues justamente ellos se motiven para salir adelante. A ver si nos permites acercarnos tantito aquí con alguien. Muy buenos días. Su nombre, por favor. Tito Baeza, Segura. Tito Baeza, hace ratito estábamos platicando con Tito, la verdad es que es un ejemplo para la sociedad porque él era policía, es ex policía y pues ha salido adelante, ¿verdad? Sí, sí, señor, gracias a Dios. Al albergue aquí con la directora le doy muchas gracias. Ya llevo un año aquí, pues caigo en las drogas y termino todo, acabo con mi vida, acabo con todo. Y no, ya la gente ya no cree en ti, ya no hay nada. Y nuevamente, pues me estoy volviendo a encontrar a mí mismo y todos los valores que perdí los estoy recobrando aquí nuevamente, en serio. Ya no hay alcohol, ya no hay drogas en el cuerpo. Ya no. Deporte y un poquito más ganas de vivir. Estaba tirando mi vida, ya hay más ganas de vivir, de veras, día con día. ¿Cuánto tiempo lleva aquí, Tito? Voy para el año, un año infeliz, feliz de veras. Hay muchas responsabilidades, reglas, pero hoy lo que me hacía falta a mí, responsabilidades, es lo que había perdido. Perdí todo, casa, familia, trabajo, todo. Ya sus hijos, me decía, ya se están acercando a usted otra vez. Un poco ya de acercamiento, por lo mismo que pues, se deja las drogas y todo, y empieza ya la gente a acercarse. Pierde uno amigos, todo perdí, todo totalmente en la calle. Y nuevamente ya la familia se empieza a acercar.
ve el cambio físicamente. Usted me estaba diciendo hace poquito que no estoy muy acabado. Hay un cambio totalmente. Hay un cambio, sí, todos se los vemos aquí al albergue, a la directora. Estoy muy contento con ese programa. Gracias, Tito. Muchas felicidades. Pues, bueno, la gente vulnerable puede venir aquí, no solo en época de frío, sino en otros momentos. Exactamente. Quien no tenga un lugar donde pernoctar, aquí se ofrecen los servicios y se les da un acompañamiento. Muy bien. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias y felicidades por esta labor. Qué bueno. Mientras tanto, Enrique, regresamos contigo. Hay que abrigarse los que tenemos posibilidad, los que tenemos una familia, los que tenemos un techo donde vivir, hay que valorarlo. Y pues esta gente, la verdad, es admirable porque busca salir adelante a través de estos apoyos. Así es, ahí están las opciones. Lo único que tienen que hacer es aprovecharla. Muchísimas gracias a Talo y vamos ahora con cámaras y micrófonos hasta Madrid. Paco se encuentra en la Fitur. Y bueno, estamos aquí con Roy Barragán, que es el secretario de Turismo de Zacatecas, que a lo mejor conocemos poco de lo que se puede hacer en materia turística en Zacatecas, pero claro que hay mucho más, claro que en Zacatecas hay buenas noticias. Roy. Muchas gracias, Paco. Pues, bueno, estamos acá en la Feria Internacional de Turismo aquí en Madrid y la verdad muy contentos de poder difundir las bellezas de este gran estado que es Zacatecas. Y bueno, es una de las ciudades patrimonio cultural de la humanidad. Y aparte de ello, pues de los 7 sitios que tiene la UNESCO en el mundo, 2 están en América, 1 está en Zacatecas. De ese tamaño es la importancia de esta ciudad, que para muchos es la ciudad cultural más bella de México. Y por ella han pasado todos los acontecimientos históricos del México que vivimos. Y bueno, encontrarán una ciudad que es una ciudad romántica, es una ciudad que se ha convertido en un destino para las bodas, es una ciudad que se ha convertido en una ciudad para los congresos, para las convenciones y para los fines de semana. Es una ciudad que tiene todo, que tiene un buen clima, que tiene, después de la Ciudad de México, que tiene más museos en todo el país. Y bueno, ha sido cuna de grandes hombres como Coronel, Felgueres, y otros pintores de talla ya internacional, hombres universales. Y ahí encontrarán, cada uno de ellos tiene su museo, el de Rafael Coronel, con un acervo de más de 5,000 máscaras, todas que las fue coleccionando en su vida y que fueron coleccionadas en ceremonias. Y bueno, encontrarán ahí sus pinturas y de Pedro y de Felgueres. De Felgueres hay unas pinturas increíbles en ese museo que todos son y fueron conventos y que ahora son destinados a la exposición de estas innumerables pinturas, igual que el Museo Virreinal que está en el Convento de Guadalupe, Pueblo Mágico, por cierto. Ahorita está una exposición de Rembrandt, pero también ahí hay una exposición de 60 obras del Virreinato que fueron llevadas del Museo Nacional de Historia, del Sumaya, etcétera. Entonces es una ciudad que vas a encontrar muchísimas cosas que ver, mucha cultura y aparte tierra de la charrería y de la gente del campo. Es una ciudad hermosísima con 6 pueblos mágicos, Paco. Además de todo, tienes turismo de cine, se hacen películas ahí muy importantes. Y por el otro lado también, por ejemplo, un hotel preciosísimo que es el Quinta Real de allá, que es una maravilla. Bueno, fíjate que ese hotel está increíble. Ese hotel es el que, el que tiene todos los fines de semana una boda, de varias partes de la República. Vienen a casarse a ese hotel. ¿Por qué? Porque está asentado en una de las primeras plazas de toros de América, un monumento histórico. Entonces, ese hace esa magia. Vienen de, fíjate, ahí hubo una boda apenas de gente de Dubái, otra de gente de Chile, gente de California, de Illinois. Todos han venido a casarse en este hotel. Y el año entrante, perdón, ya este año, en junio, viene una boda muy grande de gente del Paso, Texas. Vienen como 300 americanos. Escogieron el lugar del Hotel Quinta Real para casarse ahí. Y bueno, así tenemos. Y luego ya recorren toda la ciudad, hacen las callejoneadas y conviven y hacen la tornaboda. ¿Y qué está pasando en la mañanera? El día de hoy le cuento que el jueves se realizó la conmemoración de los 80 años de el IMSS. El presidente López Obrador reconoció el papel del seguro en el desarrollo del país. Vea. Informarle a los mexicanos de la labor que lleva a cabo el Seguro Social.
tanto en lo que es su esencia, la atención a los derechohabientes, como también en una función básica, muy solidaria, muy fraterna, de dar atención médica universal, gratuita, a todos los mexicanos que no cuentan con seguridad social, lo que se conoce como IMSS-Bienestar. Pues ya nos vamos, pero es momento de pasarle la batuta a nuestros compañeros de Pisa y Corre. Pan, Poncho, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué nos tienen para hoy? ¿Algo tiene que ver con los policías o no? Así es. Imagínense la angustia que puede sentir cualquier padre o madre de familia cuando uno de sus hijos se enferma y que sea cuestión de poder reaccionar en segundos para poderle salvar la vida. Y en esta ocasión, pues los héroes de esta historia fueron unos policías. De repente hemos visto videos de este tipo, quizá en los Estados Unidos o en Europa. No, pero aquí en México también pasa. Tenemos grandes policías y aquí en exclusiva les tenemos esta historia que la verdad no se la pueden perder. Eso y mucho más, mi querido Quique. Así es, heroicos policías que sin duda merecen todo nuestro apoyo y también buenos salarios para que sigan haciendo su labor con ética y con profesionalismo. Les mando un abrazo. Sí, sí. Muchas gracias, mi querido. Y al rato nos vemos también en Sale el Sol. Ya te veo más que a mi mujer, ¿eh? Ah, caray, eso ya me preocupa. Igual esperemos a mí. Que solo del ámbito profesional, hermano. Un fuerte abrazo, buen día. Gracias, vamos, saludos a todos. No, Concho. Y esto es lo que vamos a tener el día de hoy en De Pisa y Corre.